El Instituto de la Mujer presentó la campaña de Todas y Todos por los Derechos de las Mujeres, que se realizará del 7 al 31 de marzo y que constará de diversas actividades, desde clases de defensa personal, taller de empoderamiento femenil y acercarán los servicios de la dependencia a diversas zonas de la ciudad, informó su directora Fabiola García Magaña. El 14, en un espacio al aire libre, ahí en Yaxtal, de una demostración gratuita de defensa personal, y ya les estaremos llegando igual la información. El 31 de marzo tenemos la inauguración también exposición artística. Esta se va a llevar a cabo en la sede poniente del Instituto Municipal de la Mujer, que se encuentra en el fraccionamiento Juan Pablo. Estas actividades se llevarán a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, y durante casi un mes se darán a conocer los programas de la dependencia, como la Línea Mujer, el refugio para este sector, el Juripus, entre otros. Detalló que el rostro de esta campaña son mujeres que colaboran con la dependencia. Evidenciar el trabajo que las mujeres de nuestra localidad y de nuestra comunidad están llevando a cabo desde lo que ellas impactan nuestra sociedad es muy importante. Las personas que van a ver ahorita acá, las mujeres que van a ver ahorita acá, pues obviamente ellas colaboran de una u otra forma para la mejora de esta sociedad, ¿no? En el tema de derechos humanos e igualdad. Para mayor información pueden visitar la página web merida.gob.mx o visitar las redes sociales de la dependencia. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merly Gómez, Notivisión.